Queridos hermanos y hermanas, nos alegra poder compartir con toda la comunidad presente este rito, este pequeño y sencillo rito entre dos grandes hombres de la historia de la Iglesia y de dos grandes órdenes de 800 años de camino por la misma, anunciando y denunciando, anunciando el amor y denunciando las injusticias, y que hoy nos reúnen en este lugar santo, en el templo histórico de San Francisco, para hacer memoria de aquel encuentro que ellos compartieron y vivieron allá en Roma. Para nosotros es un momento muy especial, para terceras órdenes de Santo Domingo y San Francisco, y para la primera orden, y mejor decirlo, para la familia franciscana y la familia dominica. Están presentes sus hermanos servidores de esta rectoría de San Francisco, de modo que este abrazo se agranda con los servidores de la misma, la cofradía de la Santa Veracruz, cofradía de la Inmaculada Concepción, milicia de la Inmaculada y todos los servidores de este templo histórico. Gracias a todos por estar presente y por compartir este acontecimiento, motivo del cual ellos, hombres de fe, también han llevado a los altares, han llevado a las familias a la santidad, parte de esas glorias que han compartido y siguen compartiendo con nosotros. Damos la bienvenida a Fray Octavio, que también representando a los hermanos frailes dominicos, está presente para este rito especial para nuestros fundadores. Santo Domingo junto con la fraternidad laical
demás miembros de la comunidad de este momento bello, importante, según la tradición. Bienvenidos a todos y a todas al Topetón. Ustedes saben de qué se trata lo que estamos haciendo. El encuentro, recordando el encuentro fraterno entre Santo Domingo y San Francisco en Puebla, donde empezó esta tradición desde el comienzo, en el siglo XIII, llaman este momento, esta celebración, este rito sencillo pero significativo, el Topetón, porque en el momento en que los dos santos, yendo uno al encuentro de otro, se saludaban mutuamente, casi como chocaban los rostros y las caras, y entonces cariñosamente lo llaman el Topetón. Pero qué bello el gesto que estamos celebrando, como decía Fray Enoch, el encuentro de estas dos personas en la vida de la Iglesia que se encontraron en Roma, donde compartieron sus anhelos, sus aspiraciones para una reforma, una renovación de la vida de la Iglesia, de la vida espiritual de los cristianos. Y sin duda, en este encuentro, según la tradición, compartieron también estos propósitos, estos anhelos y estas aspiraciones cuando estaban en el momento de fundar las respectivas órdenes. Nosotros llevamos a cabo esta bella tradición para continuar lo que nuestros santos fundadores quisieron testimoniar. También nosotros, recordando el encuentro de Santo Padre Francisco y Santo Padre Domingo, queremos, como ellos, también llevar en la Iglesia esta aspiración de renovación interior, de compromiso comunitario, de compromiso misionero, para que de verdad podamos ser hoy hijos e hijas de San Francisco, de Santo Domingo, estos signos de santidad, de bien que la Iglesia necesita, para que podamos aportar como discípulos, discípulas de Jesús, siguiendo la huella de Santo Padre Domingo, Santo Padre Francisco, podamos aportar en la renovación de la Iglesia para el bien también de la sociedad y de la humanidad. Entonces, bienvenidos, que participemos de este momento y de la Eucaristía, que después va a seguir con este ánimo alegre y contento y con el deseo de seguir siempre con entusiasmo la inspiración de nuestros santos fundadores. En ese momento damos inicio a este pequeño rito simbólico, como dice Fray Octavio, pero al mismo tiempo cargado de fraternidad y de encuentro.
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.